Bueno, esto se enmarca en actividades de la Universidad Barrial, del proyecto Universidad Barrial, y puntualmente es el desarrollo de un taller sobre cuidado responsable, tenencia y cuidado responsable de mascotas, dirigido a las escuelas, a los estudiantes de las escuelas, con el objetivo de ir, digamos, yo entiendo que tiene dos sentidos estas acciones. Por un lado, la formación de ciudadanos, digamos, desde pequeños. Y también lo entendemos que estos son agentes multiplicadores en los hogares, llevando, digamos, información que se pueda desarrollar en cada uno de los talleres a la comunidad de los papás, digamos, de los padres en cada uno de los hogares para tener una tenencia y un cuidado responsable de mascotas, que también lo vemos a largo plazo como que esto tiene mucho que ver con la salud pública también. ¿Quiénes van a estar a cargo del dictado de estos cursos, de estos talleres? Bueno, como ya ha ocurrido en otros talleres de la Universidad Barrial, en este caso van a ser un grupo de graduados veterinarios, que eso desde la coordinación, digamos, estamos muy contentos de poder incorporar en los talleres no solamente a docentes de nuestra universidad, sino también a graduados que ya tienen una experiencia desde lo laboral y que la universidad los convoca para que sus conocimientos también los puedan incorporar en este programa y trabajar en este caso con estudiantes de escuelas. En un principio va a ser con la escuela primaria, digamos, con los más chicos, y bueno, creo que están todas las condiciones dadas para que esto, en función de cómo se vaya desarrollando, se pueda ampliar a otros niveles, e incluso esto, bueno, no es la primera actividad que hacemos con el Ministerio, pero creemos y hoy hablábamos de que esto puede ser un inicio para que en el marco de la Universidad Barrial se puedan incorporar otras temáticas en función de las demandas que la comunidad educativa vaya proponiendo.